Por cierto, ¿conocen la Butifarra? Tampoco es albure. Es de la que dice el presidente que come. Dice, no, yo soy más de Butifarra. No, bueno. Mire, sin duda que indigna y lastima un ataque terrorista como el perpetrado en el Paso, Texas, en donde perdieron la vida ocho mexicanos y otros siguen muy graves. Nadie duda. Que resulta intolerable y condenable el contenido de odio que existe detrás de ese y otros actos terroristas cotidianos contra mexicanos que viven y trabajan allende la frontera norte. Y tampoco hay duda de que llegó el momento de exigirle al gobierno de México que ponga un alto al discurso amenazante y genófobo del presidente Trump, quien todos los días aumenta, eh, alienta el odio extremista contra migrantes latinos y en especial contra la comunidad mexicana. Y es que el presidente Obrador está obligado no solo a cumplir su promesa de campaña, exigir que el presidente Trump modere su discurso y respete a las minorías latinas, sino que debe impedir que todos los días el precandidato Trump utilice el odio racista contra los mexicanos con fines reeleccionistas. En efecto, el mandatario mexicano está obligado a la defensa solidaria, clara, puntual y contundente de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y no solo quedarse en lamentos que poco dicen y en una solidaridad vacía, de dientes para afuera. Es tiempo de que Obrador abandone la cobardía de Estado, el miedo a Trump y que exija frenar no solo la libre venta de armas, sino el terrorismo de Estado de los racistas norteamericanos contra los mexicanos y que empieza por el discurso del propio presidente Trump. Sin embargo, sin dejar de lamentar y cuestionar la masacre contra mexicanos en el Paso Texas, tampoco podemos olvidar que en México la extrema derecha gobernante, porque López es de extrema derecha, tiene su propia lucha de odio y división de los mexicanos, lucha que encabeza el propio presidente. Orador. El presidente mexicano insulta al sector social que no comulga con su credo político y que cuestiona sus fracasadas políticas públicas al llamarlos fifís, conservadores y hasta enemigos del pueblo. Resulta que en México, esa falsa izquierda que se refugia en el partido Morena no solo se asume como poseedora de la verdad absoluta, sino que descalifica a opositores al colocarles el San Benito de conservadores lo que también desata furiosas persecuciones en redes contra los que piensan distinto. Ese otro terrorismo que se vive en México, verdadero terrorismo de Estado, es desatado desde el propio gobierno de López Obrador contra sus críticos, a los que todos los días insulta, difama y calumnia, seguido por miles de bots que juegan el juego de la seguidilla, golpear al que golpea el jefe, morder al que muerde el jefe, y difamar al que difama y descalifica el jefe. Todo ello en medio de uno de los mayores fracasos en la historia moderna, el fracaso de la lucha contra la violencia en México, que reporta ya más de veintitrés mil muertos. A ver si ponemos el ratito el, el conteo, veintitrés mil muertos dolosos en solo ocho meses de gobierno de López Obrador. Es decir... Casi 100 mexicanos mueren cada día en distintas partes del territorio nacional a manos del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico, del robo de combustible, de trata de personas y de una creciente e incontenible epidemia de feminicidios. Sin duda que resulta doloroso el atentado terrorista que arrebata la vida a mexicanos en El Paso, Texas, pero la otra masacre, la que todos los días se vive en México y que arrebata casi 100 vidas diarias, tampoco puede ser ignorada, como no podemos olvidar, eh, eh, olvidarnos del miedo colectivo que se vive en las carreteras del país, en las grandes ciudades, en las rancherías y en estados completos como Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y otros. Pero además, y por si fuera poco, entre esa cifra macabra de 23.000 muertos se debe incluir a 16 periodistas asesinados, un promedio de dos por mes, en los ocho meses del gobierno de López Obrador, lo que significa otra masacre que pocos quieren ver y que ya marca una cifra récord de comunicadores asesinados. Y es que, si le hacemos caso al presidente mexicano, cuando dice que la mejor política externa es la política interna, entonces debe empezar en casa, en México. Con ponerle fin a la política de odio, de polarización y división entre los mexicanos, debe ponerle fin al insulto, a los que piensan distinto y a los que a diario consulta, insulta, difama y calumnia. Y es que el buen juez, por su casa, empieza al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos.